Bueno, probando 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí me escuchan? Bueno.
Entre las comunidades de los fieles sobresalen las parroquias distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces del obispo, ya que de alguna manera representa la iglesia visible establecida por todo el orbe. El presbítero Víctor Julián Carmona Flores es el cooperador de manera principal del arzobispo don Carlos Cardenal Aguiarretes, quien bajo la autoridad del mismo se le encomienda como pastor propio el cuidado de los fieles en una determinada parte de la Arquidiócesis de México. Les predique la palabra, enseñe el catecismo a los niños y a los adultos, ofrezca el santo sacrificio de la misa, celebre los oficios divinos y gobierne espiritualmente esta parroquia de Cristo Rey Tacubaya. Nos ponemos de pie para iniciar con nuestra celebración. Cantemos mediador entre Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridas hermanas y hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos o no? Muy bien, pues yo también estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me quiero presentar primero para que sepan quién está con ustedes. Soy Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar de esta arquidiócesis querida de México. Desde hace poquito tiempo, hace apenas un año y medio, y pues en tiempo de pandemia ha sido difícil irnos encontrando, pero con mucho gusto estoy aquí a nombre del señor cardenal para dar posesión litúrgica al padre Víctor Julián como párroco de esta comunidad, y también para darle gracias al seminario a través del padre Federico, el padre Mario, que va a estar aquí de formador, porque aquí va a haber una comunidad formativa. Tendrán al diácono David, tendrán a los seminaristas y al padre Mario acompañando al padre Víctor. Entonces, ustedes también serán responsables de que estos seminaristas se formen bien para ser santos sacerdotes. Les doy permiso que les tiren las orejas cuando quieran, ¿ok? Entonces, con mucho gusto venimos a comenzar esta experiencia. Quisiera también ofrecer esta Eucaristía por la salud de Eric González, por el eterno descanso de José Guadalupe Castro Camarillo y de Dolores Núñez Mendoza, a un mes. Por ellos y por todas las intenciones que ustedes tienen en su corazón, ofrecemos esta Eucaristía. Ahora vamos a escuchar la lectura del nombramiento, o lo hacemos hasta después de las lecturas. Hasta después de la lectura. Ok, muy bien. Comencemos con esta Eucaristía. Para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, los invito a que en un momento en silencio pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Con un corazón arrepentido, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Tu palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se encuentra la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Al entrar en la tierra prometida, Josué convoca al pueblo y le pregunta si están decididos a servir al Señor o a los ídolos. Ellos renuevan su adhesión al Señor. Escuchemos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquén a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron a sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios.
haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios. Sin dejar que ninguno se le quiebre, salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. En la segunda lectura, San Pablo propone a los esposos la fidelidad, teniendo como modelo la relación de Cristo con la Iglesia y amarse como la Iglesia ama a Cristo. Esta imagen implica fidelidad. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y las palabras, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo con la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio,
y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. En el Evangelio, Jesús invita a sus oyentes a comer su carne y a beber su sangre. Lenguaje duro, sin embargo, les pide pasar a otra realidad. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Escuchemos. Palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto les escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria
Sentados. Ahora se leerá el documento por medio del cual el señor obispo designará al nuevo párroco. Excelentísimo Padre de la Parroquia de Cristo Rey, Tacubaya, solicito que sea nombrado como su propio pastor al Padre Víctor Julián Carmona Flores. ¿Tienes a la mano el nombramiento? Sí, lo tengo. Ten la bondad de leerlo, por favor. Presbítero Julián Carmona Flores, incardinado en la Arquidiócesis Primada de México, presente. Salud, gracia y paz en Cristo Jesús. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio, para que en esa misma comunidad cumpla las funciones de enseñar, santificar y de regir. De acuerdo con el canon 515, parágrafo primero, 591, desde su surgimiento, por tanto, la parroquia se plantea como propuesta a una precisa exigencia pastoral acerca del Evangelio al pueblo a través del anuncio de la fe y de la celebración de los sacramentos. La misma etimología del término hace comprensible el sentido de la institución. La parroquia es una casa, un medio de las casas y responsable a la lógica de la encarnación de Jesucristo vivo y activo en la comunidad humana. Considerando tus cualidades personales, sana doctrina, celo apostólico, e integridad de vida, oídas las instancias correspondientes por medio de las presentes letras y estando vacante el oficio, te designo por el término de 6 años con fundamento en los cánones 521, 522, 524 del Código de Derecho Canónico, en el oficio de párroco de la Parroquia de Cristo Rey, Colonia Cristo Rey, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, dentro del territorio de la Segunda Zona Pastoral Cristo Rey, a cargo de Monseñor Eloy Díaz Mera, Vicario Episcopal, a partir del 3 de agosto. De igual forma, a tenor de los cánones 1284, 1286, sobre la observancia de las leyes civiles en lo concerniente a la administración de los bienes eclesiales y en cumplimiento a lo dispuesto por la ley de las asociaciones religiosas y de culto público, y demás leyes
aplicables del ordenamiento jurídico mexicano, te asigno como representante legal de Cristo Rey Tacubaya, DF, Asociación Religiosa, ubicada en Escuadrón 201, número 71, Colonia Cristo Rey Tacubaya, Álvaro Obregón, hoy Ciudad de México. Se dará aviso de esta designación a las autoridades correspondientes y se formalizará ante notario público. Tendrás cuidado de registrar con orden los libros contables y asumir las responsabilidades propias de la administración parroquial. Asimismo, quiero que seas consciente de las obligaciones y disponer los libros parroquiales con diligencia, conforme a los cánones 535, 877, 878, 895, 958 y 1121 del Código de Derecho Canónico. También te pido que observes lo relativo al decreto de la reordenación económica en las diversas estructuras de nuestra iglesia particular del 2 de diciembre del 2019. El cumplimiento de las obligaciones de párroco podrá ser verificado por el vicario episcopal de la zona pastoral respectiva, así como del decano, según lo dispuesto en el código, en el número 1555. Te confiero en el Señor el ejercicio de las facultades ministeriales ordinarias y especiales. Te exhorto a que realices con verdadero sentido de misión tus obligaciones en el ejercicio de tu oficio como párroco, en el anuncio de la palabra de Dios y la enseñanza de las verdades de fe, en la formación catequética, en las iniciativas para promover el espíritu evangélico y la justicia social. Procura que la Santísima Eucaristía sea el centro de la comunidad parroquial de tus fieles. Ten disponibilidad para con los fieles, para que puedan acudir al sacramento de la reconciliación, de acuerdo al canon 528-530, para la asistencia a los matrimonios, deberás observar la formación canónica de conformidad con el canon 1108 y siguientes. En el caso de delegación de la facultad de asistir a los matrimonios, podrías previamente al respectivo clérigo las licencias ministeriales y considerarás dicha delegación según lo escrito en el canon 1111. Ten presente el cuidado y conservación de los bienes culturales y del patrimonio de la parroquia. Para ello podrás servirte de la orientación y de la dimensión de los bienes culturales de la Arquidiócesis de México a cargo del Padre Salvador Barba Maldonado. Que nuestra Madre Santísima te acompañe en esta responsabilidad y cuide de tu ministerio sacerdotal, en fe de lo cual mando hacer y expedir estas letras firmadas por mí y por el Canciller de la Curia del Arzobispado de México, el día 2 de agosto, año del Señor, 2021, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, en el año de San José. Carlos Cardenal Aguiarretes, Arzobispo Primado de México. Presbítero Licenciado Alan, Canciller.
Digamos juntos, te damos gracias, Señor. Antes de proceder a la toma de posesión jurídica y litúrgica, les pido me permitan una palabra sobre la palabra de Dios que acabamos de escuchar este domingo. Creo que puede iluminarnos a todos con muchas razones. Jesús ha venido proponiendo en los últimos domingos, y hoy lo dice con claridad, que hay que aprender a comernos su carne y beber su sangre. Yo sé que para ustedes a lo mejor dicen, pues sí, con mucho gusto, ¿verdad? La hostia hasta rica está, ¿verdad? Y el vino, bueno, pues cuando les toque o cuando nos toca a nosotros, dicen, pues no sabe mal. Pero en aquel entonces no había hostias y no había vino en referencia a Cristo. Jesús era Él el que les decía, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Se imaginan ustedes lo impactante que debió haber sido esa frase? Imagínense que el padre Víctor le diga, bueno, pues si se quieren alimentar, cómanse mi carne. Entonces la siguiente misa llegan ustedes con un cuchillo, ¿verdad? Para cortarle un pedacito. No, ¿verdad? Pero era difícil de entender lo que Jesús estaba queriendo decir con comer su carne, beber su sangre. En el fondo, hoy sabemos que lo que Jesús estaba diciendo era que quería entrar en esa íntima comunión con cada uno de los que lo seguía, o que cada uno con los que decían creer en Él. Carne y sangre, la junto y hago una persona. Si me quitan toda la sangre, me muero. Si me quitan la carne, pues me muero más, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo Jesús es, necesitan asimilar en su corazón mi persona, porque hay una relación de amor que yo quiero establecer con ustedes. Entonces, así como una enamorada o un enamorado que le dice a aquella persona que ama mucho, le dice, ay, te quisiera comer a besos. ¿Alguna vez lo han escuchado? Qué bueno que sí se los han dicho, ¿verdad? Porque significa que, bueno, a lo mejor soñaron que se los dijeron, pero alguien los quiere y les digo, te quiero comer a besos. No, pues no, nadie va a pensar con te quiero comer a besos que te va a comer, estamos de acuerdo. Sino, ¿qué te quiere decir? Lo mucho que te quiere. Entonces, Jesús lo que nos está ofreciendo aquí es una relación, pero una relación de amor encarnada. Por eso usa esto. No dice nada más, si quieren seguirme, acepten mi amor. No, cómanme, dice. Háganme suyo. Después vamos a entender esto más adelante. Nosotros lo entendimos después al ver la última cena y la crucifixión, podemos entender cómo Jesús entregaba su carne y su sangre para que nosotros la aceptáramos, ¿verdad? Plenamente. Ahora, quienes no entendían prefirieron retirarse. Como no entiendo estas palabras, prefirieron retirarse. Pero después Jesús, cuando le pregunta a sus discípulos, a mí me llama la atención que Pedro tampoco entendía. ¿O sí? ¿No? No entendía qué era eso de comer su carne y beber su sangre. No, no, pero no le dijo, claro Jesús, yo ya entendí que hay que comerte, ¿verdad?, en la hostia y en el vino. No, no dijo eso. No le dijo, claro, yo sí entiendo lo que nos estás proponiendo. Tampoco dijo eso. Le dijo, Señor, mira, no entiendo, pero lo que sí entiendo es que tú tienes palabras de vida eterna. Y solamente en ti y por ti alcanzaremos la vida eterna. Así como cuando a María le dice el ángel, vas a ser la madre del Salvador, y dice, ¿cómo va a ser eso posible? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. ¿Ustedes creen que María entendió eso? Pues no,
no entendió cómo ya se iba a encarnar ese hijo. Nadie había pasado eso. Pero dice, bueno, no entiendo, pero hágase en mí según tu palabra. Así le está diciendo Pedro ahora a Jesús. No entiendo, no comprendo cómo va a suceder, pero tú tienes palabras de vida eterna. No puedo seguir otras. ¿Qué nos dice esto, creo yo, el día de hoy? No es lo mismo aceptar a Jesús en mi corazón espiritualmente, a aceptar a Jesús en mi corazón y a Jesús encarnado en mi prójimo. San Pablo nos pone un ejemplo en la segunda lectura, cuando dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Es decir, ¿quieres amar a Cristo? ¿Quieres comer y beber la carne y la sangre de Cristo? Acepta a tu esposa. No digo entiéndela, porque eso está más difícil, ¿verdad? Pero por lo menos acéptala, ¿no? Ámala, escúchala. Y entonces a lo mejor le podrán decir a algunos, esto es muy difícil, ¿sí? Y prefieren huir del matrimonio. Pero también les dice a las esposas, amen a sus esposos, no nada más cuando llegan temprano, ni cuando llevan el dinero, sino siempre, en las buenas y en las malas. Y eso es comulgar a Cristo, porque en su esposo están amando a Cristo. Entonces, no es lo mismo comulgar la hostia consagrada que comulgar a Cristo encarnado. No sé si alcanzan a ver la diferencia. Un párroco, para comulgar a Cristo, que él al presidir en la misa, no basta comulgar la hostia y el vino. Hay que comulgar a Cristo que está presente en la comunidad. Y porque a veces es muy gratificante reconocerlo en ustedes y otras veces es difícil, venimos con Cristo sacramentado a decir, aliméntame para poderte reconocer en mi pueblo, en el pueblo que tú tanto amas. Nadie puede comulgar a Cristo en el prójimo sin la ayuda de Cristo sacramentado. Pero quien comulga a Cristo sacramentado y rechaza a Cristo en el prójimo, entonces no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que nos llama a Cristo. Comulgarlo, comer su carne y beber su carne, es abrazarlo en lo cotidiano de nuestras relaciones. Relaciones que a veces son fáciles y gozosas y otras son difíciles de cargar. Pero en ellas Jesús nos dice, aquí quiero que me ames, en esta persona. Cuando lo entendemos y lo gozamos, podemos decirle a Dios, bendito sea Dios que pusiste a esta persona en mi vida para amarte. Es bellísimo amarte en esta persona. Pero cuando no lo entendemos, o cuando nos es difícil perdonar, o cuando nos es difícil amar, en lugar de decirle, como los del Evangelio, estas palabras son muy duras para nosotros, y renunciar a amar a esa persona, vengan a Cristo, aliméntense de Él, escuchen su palabra, y entonces si digan, Señor, no sé cómo quieres que lo haga, pero tú tienes palabras de vida eterna, tú me vas a ayudar a hacerlo. Por eso, el párroco es el responsable de que ustedes sean bien alimentados. Pudiéramos decir, alimentados no solamente sanamente, sino santamente. Alimentados con el cuerpo y la sangre. Alimentados con su palabra. Guiados con su ejemplo para que ustedes puedan comulgar a Cristo en su prójimo y a través de Él alcancen la vida eterna. Que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Cuando sea difícil vivir su palabra, cuando sea difícil vivir el amor, cuando sea difícil perdonar como Dios quiere que perdonemos, que sepamos recurrir a Él y decirle junto con Pedro, Señor, no entiendo ni por qué ni cómo, pero tú me vas a guiar.
porque tú tienes palabras de vida eterna y junto con Él podamos alcanzar todos la vida eterna. Que así sea. Vamos a comenzar con este momento del escrutinio. Ahora se leerá el documento por medio del... El día de la ordenación sacerdotal, todos los sacerdotes hacen unas promesas en las que se comprometen a ser leales cooperadores del obispo, celebrar los santos misterios con piedad y fidelidad, predicar la palabra de Dios con dignidad y sabiduría, unirse cada día a Cristo y consagrarse a Dios por la salvación de los hombres, y por último, hacen la promesa de respetar y obedecer a su obispo. El padre Víctor Julián Carmona Flores hace una renovación de estas promesas ante el celebrante antes de comenzar su misión en esta comunidad a donde es ahora designado. Ya está. Pero todavía no, Víctor, todavía no. No, pásalo. Esta parte la haces de pie y después el juramento y la profesión de fe la haces hincada. Si quieres agarrar un micrófono, digo, para que se escuche. Padre Víctor Julián Carmona Flores, antes que comience tu nueva labor pastoral que hoy se te confía, conviene que manifiestes tu consentimiento y profeses tu fe. Por tanto, respetable hermano, te pregunto, ¿quieres asumir responsablemente este nuevo oficio de párroco como cooperador con el orden episcopal para apacentar esta grey del Señor con la ayuda del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Te comprometes a celebrar fiel y piadosamente los misterios de Cristo según la tradición de la Iglesia? Me comprometo. ¿Procurarás cumplir digna y sabiamente el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la fe católica? Así lo haré. Recordando que solo podemos ser profetas en la medida en que hayamos hecho la experiencia del Dios vivo, pondrás todo tu empeño en vivir unido a Cristo, sumo y eterno sacerdote, que se ofreció al Padre como ofrenda viviente, consagrándote junto con Él por la salvación de tus hermanos. Sí lo haré. Que el Señor te ayude a cumplir estos propósitos y a llevar a la perfección este ministerio de párroco que comienzas por tu propia santificación y la de esta comunidad de Cristo Rey en Tacubaya, a ti encomendada. Todos respondemos, amén. El padre Víctor Julián Carmona Flores hará ahora su profesión de fe según las disposiciones de la Iglesia Católica como garantía de que no enseñará el error o la herejía. También hará juramento de fidelidad y comunión con la Iglesia Católica. El evangeliario se lo acercas tú al final. Yo, presbítero Víctor Julián Carmona Flores, al recibir el oficio de párroco, declaro, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además como religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice y por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Ahora vamos a firmar estos juramentos que acaba de hacer el padre Víctor Julián. Ahora será la entrega de los lugares del templo y de los signos del ministerio pastoral al padre Víctor Julián Carmona Flores. La estola. El señor obispo impone la estola y la casulla al nuevo párroco. Vamos a saltarnos la estola y la casulla porque ya se la pusimos desde el principio. Seguimos con la pila bautismal. La pila bautismal. El señor obispo, junto con el nuevo rector, se dirige al lugar donde está la fuente bautismal. El señor obispo le entrega al nuevo párroco la fuente bautismal.
Esta, Padre Víctor, esta es la fuente de la vida que emana del costado de Cristo y limpia los pecados del mundo. Ya que por el bautismo nos configuramos con Cristo, procura que la celebración de este sacramento, por el cual nacemos a la vida de Dios, siempre se celebre con dignidad y respeto en esta parroquia. Así sea. La sede penitencial. Ahora se invita al nuevo párroco a sentarse en el confesionario, que es el trono de la misericordia de Dios, para indicar que dentro de sus... Es que no hay confesionario. ¿O sí? ¿Dónde? En el reclinatorio. Muy bien, adelante. Para indicar que dentro de sus funciones está administrar el sacramento de la reconciliación y dar la luz espiritual al pueblo de Dios. Padre Víctor celebra con el amor de Dios que ha entregado a su Hijo por el perdón de los pecados y reconcilia con fidelidad a Dios y a tus hermanos, a quienes vengan a pedir perdón. Que así sea. La Sagrada Escritura. Ahora el señor obispo entrega al nuevo párroco la Sagrada Escritura. Con ello significa que tiene el deber de predicar y enseñar el mensaje de Dios. Padre Víctor, a ti te corresponde la misión de enseñar en el nombre de Cristo. Recibe esta Sagrada Escritura. Comunica a todos la palabra de Dios que con gozo has recibido. Esmérate en creer y practicar lo que enseñas, a fin de que el pueblo de Dios a ti encomendado se alimente siempre día a día de la palabra y tu testimonio fiel. Que así sea. El pan y el vino y las llaves del sagrario. Ahora el señor obispo entrega el pan y el vino, ofrenda del pueblo cristiano, destinados al santo sacrificio, y las llaves del sagrario donde será reservado Jesús sacramentado. Padre Víctor recibe la ofrenda del pueblo santo, el pan y el vino, juntamente con las llaves del sagrario. Que Cristo, Eucaristía, sea el centro de tu vida y de la vida de la comunidad a ti encomendada. Medita el sentido profundo de lo que aquí celebras, aplícalo en tu vida y puesto que celebras el misterio de la muerte y resurrección del Señor, esfuérzate por renovar tu vida en Él. Así sea. Los santos óleos. Ahora el señor obispo entrega los óleos santos, signos sensibles de la gracia de Dios en los sacramentos del bautismo, confirmación y unción de los enfermos. Padre Víctor, te hago entrega también de estos óleos santos. Cada vez que hagas crecer al pueblo de Dios al bautizar, cuando celebras los sagrados ritos o llevas el alivio al enfermo, recuerda que has sido elegido de entre los hombres y puesto al servicio de ellos para darles vida. Cumple generosamente esta encomienda del Señor con perenne alegría y verdadero amor. Amén. Los grupos parroquiales. Se hace entrega de los grupos parroquiales al nuevo pastor de esta comunidad para encomendarle su cuidado, acompañamiento y crecimiento en la fe. ¿Están presentes los del consejo parroquial? Ah, mira, aquí está, ¿ves? Los miembros del consejo, si quieren pasar, por favor. No tengan miedo, si pueden pasar. Nada más los voy a renovar por 6 años más. El que sea del consejo y no quiera pasar, lo dejamos 12 años. Muy bien. Muy bien, pues felicidades a todos por ser parte, formar parte de este acompañamiento, ayuda al párroco y liderazgo de ustedes para vivir esta parte tan importante de la parroquia, que es vivir la misión de llevar el Evangelio hasta el último rincón de esta parroquia.
Recuerda, Padre Víctor, para tu ministerio pastoral, que el Espíritu Santo suscita de entre los miembros de la comunidad laicos que, movidos por el amor de Cristo y la Iglesia, quieren entregarse más plenamente al servicio de los hermanos. Sé con ellos y para ellos un padre, pastor y guía, ayudándoles a configurarse con Cristo, buen pastor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que el Señor bendiga su trabajo. Finalmente. ¿Quieres quitar eso? Padre Víctor, preside la comunidad que hoy te encomienda el señor arzobispo bajo la autoridad y guía de tu ordinario, y aseméjate a Cristo pastor para que conduzcas al pueblo de Dios a su encuentro. Puedes tomar la sede, por favor. Y con este signo de la sede, desde donde presidirá a esta comunidad, terminamos con la entrega de los signos litúrgicos. Le damos un aplauso al Padre Víctor. Hermanos y hermanas, ya el Padre Víctor ha hecho su profesión de fe, pero falta que nosotros hagamos nuestra propia profesión de fe. Por eso les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor, que nació de la Virgen María, que vivió entre nosotros, murió por amor en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. La fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Elevemos a Dios nuestras plegarias, para darle gracias por el bien que hace a su Iglesia, por el ministerio de los presbíteros y para pedirle que este servicio no falte nunca a su pueblo santo. Vamos a responder: te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea testimonio vivo de verdad y de justicia, y en un mundo dividido y lacerado por las discordias, aparezca un signo de unidad y de paz, oremos al Señor. Te rogamos. Por nuestro obispo Carlos Aguiar Retes, para que en su ministerio pastoral se encuentre asistido por la fuerza del Espíritu Santo y confortado con la constante adhesión de todos sus fieles, oremos. Por el Padre Víctor Julián, que inaugura su ministerio pastoral en esta parroquia, para que sea incansable el anuncio de la palabra y el servicio de esta porción al pueblo santo de Dios, oremos. Te rogamos. Por los sacerdotes difuntos que han regido en esta parroquia, que el Señor les dé el premio merecido por su servicio generoso y fiel, oremos. Te rogamos. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, para que nunca falten en la Iglesia ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, oremos. Por todos los presentes, para que el Señor nos dé la gracia de formar una comunidad viva y misionera que haga presente el reino de Dios en este lugar, bajo la guía de nuestros pastores, oremos.
Escucha, Señor, la oración de tu iglesia congregada en tu nombre y concédenos vivir todos nuestros días con generosidad para crecer incesantemente en tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Nos sentamos. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, we'll be right back.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu... Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente el misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo eres en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Cardenal Carlos Aguiar, de sus obispos auxiliares y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios se derrama sobre nuestros corazones para que podamos experimentarnos hijos amados del Padre. Guiados por su Santo Espíritu, digamos juntos la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. De todos los males líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Perderme con
Pidamos a nuestra Madre Santísima que nos ayude en esta semana a reconocer a Cristo en nuestra vida diaria y a saber acogerlo y amarlo en nuestro prójimo. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, hasta muerte. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y hace con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Cristo nuestro Señor. Padre Víctor nos va a dirigir unas palabras, como ahora sí ya párroco, y después el Padre Federico le voy a pedir que explique un poco qué significa una comunidad formativa en esta parroquia. También un miembro de la comunidad va a pasar. Ah, bueno, aquí estoy. Pero pasa acá, acá arriba. Nos podemos sentar. Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal,
pastor, padre decano, pastor, presbítero Clemente Santana. Ay, ¿dónde está? Ya se me perdió. Acá está, pastor. Presbítero Víctor Julián, pastor. Muy estimados sacerdotes todos que nos acompañan en esta tarde, a nombre del Consejo Parroquial, movimientos, ministerios, grupos, servicios y fieles en general de estas dos comunidades, me permito expresarles en unas cuantas palabras nuestro cariño y a la vez nuestra gratitud. El padre Clemente por su trabajo pastoral en la parroquia de Cristo Rey Tacubaya y al padre Víctor Julián por su presencia entre nosotros. Sea usted bienvenido. Tanto la comunidad de Santa Teresa y Nuestra Señora de Guadalupe aquí presente y la comunidad de Cristo Rey Tacubaya y capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, damos gracias a Dios por tenerlos como familia. Padre Clemente, a nombre de su familia, a Comunidad de Cristo Rey, le damos gracias por habernos acompañado en el proceso de seguir a Jesús. Damos gracias a Dios por su vida en nuestra vida en comunidad. Nos mostró con sus enseñanzas y acompañamiento que Jesús es el buen pastor. Un pastor que conoce a sus ovejas, las apacienta y escucha. He aprendido las palabras del santo cura de Ars, que decía: un buen pastor, según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Le deseamos que en su familia de Santa Teresa comparta la cercanía de amistad fraterna que pudimos experimentar. Deseamos que Cristo Jesús siga siendo su camino, verdad y vida, eje rector de todo su ministerio. Mucho éxito. Nos da mucho gusto la bienvenida cálida al padre Víctor Julián, que sin duda he recibido ya como apóstol de Jesús. Es acogido con mucho cariño, padre, y respeto. Seguros que también se generarán lazos de amistad y de familia. Nuevamente cito las palabras del santo cura de Ars, que el padre Benedicto XVI dirigió a los sacerdotes en el retiro del 2009, diciendo: nuestra vocación sacerdotal es un tesoro que llevamos en vasijas de barro. El sacerdote ya no vive para sí, sino para todos. Es el amor del corazón de Jesús y estamos dispuestos a compartir su visión y compartir y colaborar con usted. Entendemos que la dinámica parroquial ahora se enriquece porque se convierte en casa de formación de futuros sacerdotes, y esto nos llena de esperanza y nos hace corresponsables. Solicitamos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta aventura de amor y de servicio, para que acompañemos con fidelidad al Evangelio a estos jóvenes seminaristas y diácono transitorio. Ofrecemos todos los espacios de nuestro templo, puesto que es fruto del esfuerzo y trabajo de muchos sacerdotes que les precedieron y de una comunidad activa que estuvo siempre preocupada por contar con la casa parroquial y los espacios de formación. Pues bien, seguiremos trabajando conjuntamente con nuestro ahora párroco, Víctor Julián, para que podamos impactar a más personas necesitadas del anuncio y un encuentro personal con Jesús. Queremos aportar nuestro granito de arena a la Iglesia de Nuestro Señor. Queremos participar en la misión permanente hasta que nos convirtamos en testigos fieles de la resurrección. Nos ponemos bajo el amparo de nuestra Santa María de Guadalupe para acompañarnos en este camino, solicitando que escuchemos siempre la voz de su Hijo
en todo momento. Sea bienvenido, Padre Víctor Julián. Sean bienvenidos todos los seminaristas y sacerdote formador a nuestra nueva casa, a su nueva casa, la Comunidad de Cristo Rey. Muchas gracias. Quiero saludarlos a todos y felicitarlos por la llegada del nuevo párroco. Soy el padre Federico Altbach, rector del seminario. Con la llegada de don Carlos Aguiar, nuestro arzobispo, se cambió la estructura de formación del seminario. Entre algunas de las modificaciones está el que los jóvenes de los últimos 4 años de formación, lo que antes llamábamos teología, y ahora le llamamos configuración sacerdotal, ya no vivan internos en la casa del seminario, sino integrados en 6 comunidades parroquiales que están en coordinación con el seminario. El padre Clemente, su párroco, fue alguien que favoreció el que esta comunidad pudiera acoger a un grupo de seminaristas junto con el párroco formador. Ahora el padre Clemente será párroco en la comunidad de Santa Teresa y Santa María de Guadalupe, donde ya tenemos hospedada una comunidad de seminaristas. Si bien este año no habrá, por razones especiales, una comunidad, el próximo año esperemos que sí. La comunidad, como lo decía Monseñor Héctor, ustedes son corresponsables del acompañamiento de estos seminaristas y de un padre diácono que también está en su último año de formación. Ustedes pueden expresar qué es lo que anhelan de un buen sacerdote y ahora tienen la oportunidad de colaborar para ello. Estarán aquí entre ustedes Emanuel, Fernando, Kevin, que son seminaristas de configuración, y ya decía el padre David. David es miembro de la comunidad de Cruzados de Cristo Rey. Aquí está entre nosotros el padre Esteban Andrés, que es el encargado de formación de esa comunidad, a quien también recibimos con mucho cariño y es parte de nuestro seminario. Durante este tiempo, el padre Víctor Julián y el padre Mario Villalón, que es el formador, harán equipo. El punto fuerte del padre Víctor Julián será el pastoreo de esta bellísima comunidad, acompañarlos a ustedes y también promover que los seminaristas puedan integrarse a la parroquia, realizar apostolado con ustedes, particularmente con los jóvenes. Es un punto fuerte la pastoral juvenil para nosotros y promover las vocaciones de todo tipo, no solo las sacerdotales, sino todo tipo de vocaciones para la iglesia. El padre Mario Villalón es el formador, quien también estará trabajando con ustedes, será parte de manera plena de su comunidad, pero la responsabilidad principal del padre Mario Villalón será el acompañamiento y formación de los seminaristas. Pues les agradezco mucho, ya tendré la oportunidad de conocerlos más, de estar a su servicio y que Dios nos conceda vocaciones de todo tipo para seguir proclamando su evangelio. Muchas gracias, señor obispo. Tuve la oportunidad, familia, de compartir con ustedes la alegría cuando recibí la invitación del padre Federico a integrarme al equipo para colaborar con la formación de los seminaristas, especialmente en el área
pastoral. Ahí surgió la idea y la propuesta de, pues bueno, si me invitan a mí, pues yo creo que la comunidad, la parroquia también tiene esa posibilidad de acoger a los seminaristas. Recuerdo que se los comenté y me di cuenta, ¿verdad?, de la emoción y la alegría. Así que hoy me siento contento de que pues puedan tener este mutuo enriquecimiento. Cristo Rey es una gran comunidad con muchas posibilidades y con todo un proceso de crecimiento, y creo que eso puede favorecer a la formación de los seminaristas. Y también pues me doy cuenta que pues el seminario hoy aquí pues puede enriquecer a la comunidad, porque pues son jóvenes que, como es propio de ellos, con todo entusiasmo, con mucha alegría, pues puede aportar y colaborar en la comunidad. Así que pues estoy contento y lleno de esperanza de ver cómo pues esta comunidad se ve enriquecida. La primera idea pues era aquí formar una unidad pastoral, y pues por eso nos enfocamos en hacer una casa grande, ¿verdad? Pero qué bueno que pueda ser ahora la casa de formación para nuestro seminario. Me da mucho gusto eso. Familia en la fe, quiero darles las gracias por su presencia, de modo particular a Monseñor Mario Héctor, que hoy nos preside esta celebración, esta entrega litúrgica. Gracias siempre por su cercanía, por su testimonio y fraternidad. Gracias a mis hermanos sacerdotes que hoy nos acompañan: Padre Federico, rector del Seminario Conciliar de México; Padre Andrés, formador de la Comunidad de Cruzados de Cristo; Padre Alfonso, decano de este sexto decanato en esta segunda zona pastoral; Padre Mario Villalón, que será formador de esta comunidad; nuestro hermano diácono Gerardo, que también será parte de nuestro equipo aquí en la comunidad parroquial; Padre Clemente, gracias por el caminar a lo largo de este tiempo, gracias por esta fraternidad, por esta gran comunidad que hoy presidiré dignamente con su ejemplo. Hermano diácono Héctor, gracias por acompañarnos. Sé que seguirá siendo instrumento de Dios para la comunidad de Santa Teresa y Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias, mi hermano diácono transitorio, perdóname aunque se me olvida de repente el nombre, David. Sabes que nos alegramos con tu llegada a esta comunidad y que esta etapa final de tu formación pues será la mejor forma en esta comunidad, que te recibe con los brazos abiertos. Mis hermanos seminaristas, futuros sacerdotes, los encomendamos a las oraciones de esta gran familia que hoy nos abre los brazos y nos da la bienvenida a todos. Gracias, comunidad de Santa Teresa, gracias a la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, comunidades donde estuve presidiendo por el periodo de 4 años. Me alegro de verdad que mi familia en la fe hoy esté presente aquí. Gracias por ese caminar. Nos tocó picar piedra, sin embargo son dos comunidades activas que se quedan en las manos del Padre Clemente, que será un buen pastor para ustedes. Confíen profundamente en él, confíen verdaderamente que el Señor ahí se manifiesta. Hoy en día puedo decir que son dos comunidades maduras en la fe, que tienen capacidad de caminar junto a su pastor y también sabiendo que es el Señor que los llama a seguir adelante. No pierdan la paz, no pierdan la unidad y la madurez espiritual que lograron a lo largo de todo este tiempo. Gracias por estar aquí. En verdad, gracias. Gracias a la comunidad de Cristo Rey que hoy nos abre los brazos para ser parte de esta gran familia. Ya se los decía hace 8 días,
no los veo solamente como feligreses, los veo como mi familia, y a partir de ahora los asumo así, con profundo amor, y deseo caminar con ustedes. Una frase que compartí con la comunidad donde estuve: el pastor no puede estar sin las ovejas, ni las ovejas pueden estar sin el pastor. Si un pastor se ausenta, pues las ovejas caminan por su lado, ¿verdad? Y tenemos que caminar juntos en todo momento. Así que, familia en la fe, les doy las gracias por recibirme con ese cariño y con ese amor. Y desde ahora me encomiendo a sus oraciones para que logremos ser desde ahora verdadera familia en Dios. Gracias por todos, gracias a la parroquia de María Auxiliadora, quien nos acompaña, parroquia de Santa Rosa de Lima. Y si se me olvida alguna otra parroquia, perdónenme, pero les doy la bienvenida a esta casa que también es su casa. Felicidades a todos. Recibimos la bendición final. Que el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición del Señor de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Gloria. Hay un aviso. Hola, muy buenas tardes a todos. A nombre del Padre Víctor Julián y de esta comunidad de Cristo Rey y su equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos su presencia y queremos compartir con ustedes un pequeño refrigerio para poder, los que gusten compartirlo con nosotros, nada más sigan las siguientes instrucciones. Hay tres salidas. Nosotros nos encontramos en la parte del estacionamiento frente a la entrada de la capilla. Entonces, se van a hacer dos filas, una fila del lado derecho, otra fila del lado izquierdo. Solamente les pedimos que por favor guarden el orden, que guarden su distancia y se va a entregar un lunch pues por persona, en atención pues de todas las personas que están aquí presentes. Y muchísimas gracias por su participación. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo la cruz y en mi corazón la edad ni la madurez de quien ya vivió,